La Asociación Trabajadores del EATE para todo el territorio nacional ha declarado un paro por 96 horas que comienza hoy, digamos esta noche, a las 0 horas del día 30 hasta el día 2, hasta las 24 horas del día 2 de febrero. De esta manera, en todo el territorio nacional y en cada una de las provincias y en cada una de las regionales, se van a ir viendo las alternativas y las posibilidades de cuáles son efectivamente las medidas que se van a tomar más allá de la declaración del paro. Así que estamos trabajando para eso y que vamos a estar permaneciendo no menos de 2 días en un acampe en esta localidad, reclamando no solamente la reincorporación de los compañeros trabajadores, porque acá lo que tenemos que tener en cuenta que si bien es grave ya la situación de pérdida de puesto de trabajo, lo más grave es la pérdida de control que va a tener la sociedad en su conjunto, porque imaginémonos un camión refrigerado que tiene que salir de la provincia de Santa Fe con productos lácteos y que tiene que llegar a Corrientes o Misiones, ¿cuántas horas son de viaje? Y si ese camión viene con la cámara refrigeradora apagadas, no hay nadie que controla, y después, por más que se ponga nuevamente en el frío, la cadena de frío ya perdió. Y de la misma manera, lo que es la ganadería, la madera, en general todo, pierde el Estado el control de la sanidad de la sociedad en su conjunto. El tema es que estamos perdiendo puestos de trabajo y estamos perdiendo seguridad sanitaria en el tema de los controles. ¿Cómo se lograría una conciliación, viste, considerando que las medidas de fuerza son 4 días? Bueno, acá el tema está en la voluntad política de los gobernantes de turno, y que acá ningún gobierno de las distintas provincias, y en particular vamos a hablar de nuestra provincia, no se puede hacer del distraído, porque nosotros somos la entrada del Mercosur en la ubicación que tenemos. Entonces, nuestras exportaciones y lo que también nos importan, porque no nos olvidemos que se está importando carne porcina, se está importando frutas, se está importando cítrico, todo eso van a ingresar sin control, porque imagínense, ¿quién que exporta o importa se va a controlar para que no vaya al mercado esos productos por más que tenga alguna deficiencia? Porque esto tiene su efecto dominó. Si acá el mercado interno se achica porque han quedado gente sin puesto de trabajo, o sea, sin salario, y por supuesto que las consecuencias las va a sufrir el almacenero de la vuelta de casa, los comercios de las ciudades, porque todos vamos a perder poder adquisitivo y por lo tanto se va a producir también una crisis financiera social muy fuerte.